Ahsoka el Grande. Comenta: hombre, han subido el precio de la luz, pero esto me parece exagerado. There you are. What the fuck? Thank you.
Muteado y no me lo ha dicho nadie. ¿En serio he estado todo el rato hablando? Y... Ay, vale, da igual. Qué fuerte, vale. O sea, he estado todo el rato hablando y nadie me ha dicho... Vale. Ahsoka el Grande. Comenta. Yo pensé que estabas concentrado. Ahsoka el Grande. Qué desastre, tío. Comenta. Jaja. Qué desastre. Pues me da igual, voy a subir esto a YouTube tal como está. Me importa la mierda. Que... O sea, yo esto lo he jugado y lo voy a subir así. Y yo, o sea, se me ha estado viendo los sustos que me he pegado. Y todo haciendo el mimo, como si fuese un mimo. Vale, mamá, me voy a cortar aquí y voy a decir, es que estaba concentrado. Como cuando voy al cuarto baño. Qué fuerte. Qué fuerte, Ahsoka. Y yo pensando, digo yo, hay que ver. Entre que no se ve como yo quiero que se vea, porque el otro día la plaqueta él se veía mejor. La plaqueta él se veía bastante mejor. A ver, ¿qué es lo que le pasa a esta muchacha? Eso cae una caca de broma. Extraño, muñeco. ¿Eso es un muñeco? Ah, que era un ritual para... ¿Para qué? Para trincarse a un hombre.
Pero mujer, si solo me tenés que llamar, yo voy corriendo. Un muñeco con un agujero, no sé qué. Bueno, vale, sí que es de estos de vudú. Qué fuerte, Ahsoka. De todas maneras, tío, te agradezco un montón que hayas estado ahí mientras tenía muteado, tenía en silencio el micrófono. Que me he ido y tenía confianza, claro, con las fallas del juego, tenía confianza en que lo había subido. Sí, lo había subido, pero después lo he bajado para ver si el juego funcionaba, me estaba dando problemas. A ver, esto qué es, a ver si consigo traducirlo. Nana, niñas, instrucciones. Crea dos muñecos y júntalos. Ahsoka el Grande. Y juega a que hacen el amor. Comenta. Estaba viendo la partida. Ya. Claro, tenía el sonido del PC puesto y por eso me. Y digo yo, tío. Fuerte. Oye, esto parece que se podría jugar en realidad virtual, ¿verdad? Toda la pinta. Una pinta que este juego a lo mejor de red virtual. Pues muchas gracias, Ahsoka, por quedarte ahí. A pesar de verme mover los labios como si fuera un mimo. La gente odia mucho a los mimos, yo también los odio. Así que muchas gracias por no odiarme, Ahsoka. Ahsoka el Grande. Muchas gracias. Comenta. Si tiene pinta, sí. Si tiene pinta, sí, sí. Hostia. Cerra la puerta, la deja abierta, ¿no? Bueno. Vale, si viene mi amiga. Por ahora somos amigos, ¿eh? Nada de novio. Formales ni nada. Solamente amigos, ¿eh? Aunque ella creo que está interesada en mí. Un poco. A ver, me puedo esconder. Me puedo esconder, vale. ¿Esto qué es? Lo vamos a pulsar. Pulsa, no puedo pulsarlo, no puedo hacer nada, tengo que hacer algo más antes, ¿no? Vale, necesitamos un fusible nuevo. Oye, qué fusible más moderno, ¿no? Sí, mira qué cadera tiene. Está en forma. A ver la cara. Cara guapita. Eso sí, la veo muy en forma. Porque lo del cuello que he hecho antes estaba guay. A ver. Mira qué pechito tiene. Muy rica. Hombre, lo del cutter, pues bueno, es un hobby que tiene. Cierra la puerta. Amor mío, cierra la puerta, amor mío. No se va, no tiene que cerrar la puerta, ¿no? Ni suerte al cuta. Oye, qué tensión, ¿eh? Este no es como el de la historia de Ted Bundy. Claro, de Ted Bundy me aburría porque no había tensión ninguna. Pero aquí hay tensión. Tensión sexual. Ella me quiere meter percutas por la garganta.
Y yo no quiero. Entonces, pues hay tensión. Hay tensión, hay tensión. Pero, a ver, tengo que salir con esta mujer aquí fanatizada. Tengo que salir, ¿no? Por lo visto, el juego va de esto. Que estamos cerca. Es que yo no puedo salir mientras esté tan cerca. Me meo aquí. Me hago pipí aquí. Es que estoy un poco asustado. Macho, es que está ahí al lado. Es que la estoy escuchando. De verdad, tengo que salir de aquí. Bueno, venga, vamos a salir. Venga. Vale, se supone que está abajo, pero es que yo tengo que entrar ahí, ¿no? Vale, que nos podamos esconder por lo que yo veo, ¿no? Coño, con el mando, que me ha dado un susto que no vea. Quítate, quítate ahí, asqueroso. Hostia. Venía para acá, ¿no? Leche, que se ha caído el mando del manotazo de aquí al lado. Venga, vamos a intentarlo otra vez. Venga, vamos a ir despacito. Si nos pilla y nos mata, que nos mate. Parece que viene para acá, ¿no? ¿Y dónde me escondo? ¿Aquí me puedo esconder? Esa es una de las cosas que no me gusta de este juego. Que no te especifican si es por vista, si es por sonido. Podrían explicártelo, porque en Alien se queda claro que tiene súper sentido y que te oye y que te ve. Si me puedo esconder detrás de esa silla, esa cobertura me sirve. Bueno, vamos a probar. Esta tía está dando vuelta, pero yo no. Hostia, está ahí. ¿Está haciendo una ronda o qué? Vale, está haciendo ronda por ese lado. Pues bueno, pues vamos a ver. ¿Cómo? Hall Speak. ¿Qué es eso? Ah, que me puedo asomar. No entiendo. Me puedo asomar por la esquina. Vale, entonces me están diciendo que me asome por aquí, ¿no? Hostia. Vale, hostia, qué complicado. Me lo ponen muy chungo, ¿no? Hostia, pero está guapo. Me hubiese gustado otra forma, un poquito más guay, como que. Me hubiese gustado otra forma de asomarme, pero bueno. Hostia, este juego acojona mucho. Vale. No sé exactamente qué. Mira, un algo. Otro.
Vale, que resulta que la muchacha que ha desaparecido, que es esta loca, pues que ahí se han encontrado evidencias de que ha hecho rituales satánicos. Se asoma aquí. Oye, pues no está tan mal, el sistema de asomarte. Por aquí no viene, ¿no? A ver, a ver, a ver. Hostia, suena muy cerca. Que tú imagínate jugar a esto con un casco de realidad virtual. Se oye muy cerca, ¿no? Qué buena. Aquí alguien se queda a gusto. Lolich, una explosión de mierda. Sea, viene aquí, aquí llega a asomarse. No, no se asoma, no se asoma. Vale, cuando se vaya al fondo. Vamos a estar preparados. Que por aquí no se mete, ¿no? Vamos a esperar que vaya para allá. Yo creo que la ronda es por el pasillo este, no hace otra ronda. Quizás me tenga que esperar por en este lado, ¿no? Vale, vamos a quedarnos por aquí, que podemos ver algo. Hostia, se quedó quieta. Vale, vamos a hacer el trenecito, vamos a hacer el trenecito, vamos a ir detrás de ella despacito. No viene para acá, ¿no? Cuando se vaya. Menos mal que han puesto un poco sencillo esto, que si no. Joder, lo estoy pasando súper mal. ¿Dónde está? Vale, por aquí hay una puerta. Vamos allá, nosotros. El fusible, vale, venga, vámonos de aquí, por Dios, que lo estoy pasando muy mal. Por ahora fácil, o sea, lo ponen sencillito. Te ponen muchos sitios donde esconderte y no muy complejo. No te pierdes.
se queda aquí, ahora se queda aquí, dando vueltas, pero que no, ¿no? No viene. Ella viene, ve lo que ha pasado y luego se va. No me gusta mucho como novia, ¿eh? No sé, la manía esa de llevar puta encima y clavármelo. ¿Dónde está? Ven para acá. Vamos a quedarnos aquí. Yo creo que sigue con su ronda, ¿no? Vale, sigue con su ronda. Vale, vamos a esperar que vaya. Que siga para. Y vamos atrás y hacemos el trenecito. No es el trenecito que nos gusta a todos, pero. Creo que venga, ¿no? Qué rápida, ¿eh? ¿No? Sin mirar. Corre, que no nos ven. Lo hemos conseguido casi. Seguro que pasa algo ahora y verás tú. Yo creo que la cosa es ir agachado, acojonado. Venga, dale caña. Vale. Fantasmoide sigue con su rollo. Bueno, pues no, pues guay. Por mí bien. Con su puta madre. Vale, hay que buscar una taquilla. ¿Qué es esto? Amulito de metal, ¿no? Vale, muy bien, muy rico. Dice un pequeño amuleto que tiene una leyenda mágica escrita por. Ah, para atrapar a un hombre, vale. Que le protegerá. Le hará parecer más atractivo. Ah, qué gente más loca, coño. Que sí. Tim, what's up with you, man? ¿Te has despertado? Haven't seen you in ages. No te veo en años.
Espera para poder hacerlo. Espera que no te hayas muerto. ¿Dónde leche estoy? ¿Se camina a casa? Uf, qué tensión. A ver, esto qué es. Ah, papeloide. No sé qué. Que no me acuerdo lo que pasó la última noche. Algo, alguien me persiguió. Y me empujó y me pegó duro. El dolor fue muy real. Pero yo pude escapar y ver la luz al final del pasillo o del camino. No puedo recordar nada. Pues bien que lo has escrito, Mangurrián. Venga, que más hay más cosas. No hay nada para porque me tenga que asustar. ¿Qué es lo que yo vi? ¿Qué cosas eran? Hola, Jane. Hola, Jane. Bueno, pues muy rico, ya está. Vale, a ver, venga. Dígamelo. Hey, Tim. It's due. What's up with you, man? I haven't seen you in ages. Vale, es lo mismo. Hope you're doing well. Call me back so I know you're not dead. De qué poco me gustan las casas sin paredes, hostia. No me gustan nada. No entiendo la manía. Y vaya cosa más fea de casa. Vale, ¿qué hora es? ¿Son las 3? ¿Qué hora es? Ah, pues no, mira, eso es otra hora. Pues son las 10 menos cuarto. Creo que son. Venga, va. Verás tú. Bueno, hostia, se me ha pasado el sofocón, ¿eh? Estaba súper. Un contacto de personas a las que Jane probablemente acudió. Policía Real de Tahití o de Tailandia, yo que sé, sea Tailandia, ¿no? La estación de policía de Sabut Prakan, división, no sé qué. Vale. 34 años de edad, Tim, que residía en no sé dónde. Residía en la calle Pimpín. Encontramos a la señora Nitarillans Room, en la habitación de Nitarillans. Creemos que la habían asaltado, que la habían robado. Bueno, hay un informe policial que parece que me estaban buscando a mí. No lo sé. Ahí estoy yo ya haciendo posturita. Bueno, pues muy rico. Joder, qué susto, hostia. No se me pasa el mal rato, ¿eh? Qué mal rato, voy a echar una meadita. ¿Eso qué? A ver, ¿qué pone? Quiero cogerlo, no puedo cogerlo. ¿Hay alguna cosa por la cual no puedo cogerlo? ¿Por qué no puedo cogerlo? Quiero cogerlo, pero no me dejáis. A ver, espérate. A lo mejor tengo que hacer... ¡Hostia! Soy un vampiroide. ¿En serio no puedo cogerlo? Pues parece importante, ¿no? Ahora, una pieza de una fotografía misteriosa. Vale. Ah, qué marca de champú es, vale. Vámonos. Está claro de que voy a abrir una puerta de esta y creo que se va a iniciar todo. ¿Me puedo esconder? Vale, a esa puerta. Esta no se va a abrir. Ah, pues sí, toma ya. Bueno, el dormitorio parece que está muy chulo, pero está muy lejos la tele de la cama. ¿Para qué quieres una tele tan grande si la tele está lejos de la cama? Sentido ninguno. Además, una tele en un dormitorio, una buena idea para dormir, para descansar. A ver, ¿esto qué es? Dibujo del Jane, parece un mapa. A ver, ¿qué hay? Hay cosas guays. A ver. No veo rotate. Zoom, vamos a hacer zoom.
¿Un mapa de qué? En la mesa parece que hay algo, ¿no? J3, ahí parece que hay algo. Pues muy bien, ahora vamos para allá. Vaya birria de melodía, ¿eh? A ver si hay por aquí algo. Nada más, sigo siendo un fantasma. De verdad, los cuartos de baño estos tienen una pinta de ser muy escarrosetas, ¿eh? Que luego, si lo observas, tampoco es para tanto, pero no sé. Me da la sensación esa de que son bastante asquerosos. Venga, vamos a coger la nota. Diario de James, 27 del 12. Aquí hay algo que comparte. Hoy simplemente estoy feliz. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros tenemos nuestra casa. Exactamente como Tim quería. Él trabajó muy duro y ahorró para esta casa. Tim dijo que su casa sería nuestra para nuestro primer aniversario, desde que nos casamos. Gracias, un millón de gracias, Tim. Te amo. Gracias por todo. Espérate un poco, coño. Lo más emocionante voy yo y le doy ahí. Pues muy rico. Vale, pues ya está. Está muy enamorada la tal Jane. Que tiene una pinta de que se ha suicidado por alguna cosa rara. Porque esto es de 2012. A ver, eso cae. Vale. Yo sí. Yo entiendo que las casas de dos plantas, pues claro, tiene mucho espacio y tal. Pero yo no intentaría no vivir en una casa. Y luego aparte una casa de dos plantas. Yo lo intentaría. Vale, se supone que esto está aquí y aquí hay algo guay. Aquí parece que hay algo en el mapa que nos indica algo, ¿no? Tocar la Coca-Cola, dejar Coca-Cola ahí. Coca-Cola. Coca-Cola India. Los calzoncillos por los suelos. ¿Qué es eso? Yo creo que ha pasado eso, ¿eh? Que se ha suicidado, que este la engañó. Siempre nos ponen a los hombres de malvados, pero yo creo que el porcentaje es muy escaso. Bueno, tampoco es cuestión de estadística, es que la estadística es una mentira muy grande. Cuestión de situación, ya está. Personas que son unos cabrones y unas cabronas. No hay que decir, o sea, usar el genérico de cabrón, ya está. Personas que son unas cabronas y punto. Y no saben que un compromiso, pues hay que intentar mantenerlo. Pero bueno, ya está. A ver, ¿puedo salir por aquí? No puedo, ¿no? No puedo salir. Vale, tengo el mapa y decía que por aquí había algo. Indicaba por aquí encima, pero yo no veo nada. Puedo saltar, no puedo saltar ni hacer nada. Uf, de verdad, tengo. En cualquier momento me van a matar un sustazo. Lo estoy viendo. Qué pedazo de mando de aire acondicionado. Vale, pues no veo aquí nada, ¿no? A ver. Objetoides. Vale. Como para entender algo. Back. Tim dijo que su casa parecía lo mismo que decía. Pues muy bien. Aquí pone algo más, espérate. ¿Lo ha leído? Vale. Quito. Venga. Espíritu del estudiante. Vale, pero aquí ni nada tampoco que a mí me sirva.
Esto que hemos cogido tampoco sé yo para qué. Objetivo. Abre la habitación de James. Vale. Pues la llave no la tengo. Aquí me está diciendo cosas. Tengo el mapa. Que el mapa no lo he visto yo, pero no está el mapa. De ahí piezas de misteriosa fotografía. No, eso no es. Pero ya está, solamente tengo eso. ¿Y dónde está el trocito de mapa? Lo he dejado arriba. Vamos para arriba, vamos para arriba. Un segundín. Ahí, mejor. Venga, vamos. Hay que buscar las llaves, pero en el mapa ponía que estaba por aquí la llave. En esta zona. Bueno, pues ya está. Vamos, vámonos para arriba. Aquí no se puede correr. Cuando no se puede correr es porque no pasa nada chungo. Por ahora. Bueno, pues vamos a rebuscar. En el mapa ponía que estaba al lado de la mesa, pero... por aquí nada. Ay, Dios mío, las parejas y los recuerdos. Hay que ver las cosas tan bonitas de lo que es una habitación de una pareja, cómo se pueden volver en contra de uno, ¿eh? O sea, las cosas dulces y tan bonitas que cuando estás viviendo con alguien. ¡Corre, Forrest, corre! Joder, pero bueno, hombre, ¿qué pasa, Don Brown? No, no, no quiero correr, necesito encontrar una llave. Que lo que decía es que esas situaciones dulces, que son situaciones dulces de la vida, cuando estás con tu pareja en tu habitación, cuando convives con ella y tal, es verdad que cuando pasa algo, es la ausencia o hay una traición o algo. Estaba probando. Ah, estaba probando. Ah, pues prueba. Oye, ya que está. Podrías probar los comandos de canje de bits. A lo mejor no sé yo si tú tendrás bits para eso. Pero mira, son. Mira, hay uno. Que me lo han podido escribir, pero como no sé, el bot lo pone por ahí, ¿vale? Es. Pones. Admiración. Redem, creo que esto se puede cambiar, pero bueno. Y pones, por ejemplo, injusticia. Lo que pasa es que yo lo voy a desactivar ahora. Injusticia. A ver si se ve. Lo he escrito mal, ¿verdad? Sí, he puesto una E más. Redem. Redem. Injusticia. Justicia. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Vale. Por ahí tiene que salir un bot con los códigos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una injusticia. Me han matado unas cuantas veces en una injusticia. Está luego también el baile de la victoria. Es que, oye, que mola mucho. ¿Qué crees que te digo? Mola mucho. Mola bastante. Luego está el del falso. Puedes poner lo mismo, Redem, pero falso. Que es cuando veas que hago una falsedad muy grande en la vida. Por ahí tiene que haber un bot que lo dice. Que pones lo mismo, pero falso. ¡No te metas en mi vida! Y eso es pues cuando hago una pregunta chunga, ¿no? Oye, ¿a ti qué te interesa? Tendría que estar la llave por aquí. Pero, mira, el otro es este. Mira. Tú no sé si has visto esta muerte, pero esta que yo creo que es la mejor muerte del mundo. Redem falso. Dice, el ítem no lo hemos encontrado. Lo he escrito mal, contra, que de verdad, yo soy. Estoy cegato, ¿eh? Redem falso. He escrito ahora. Thank you.
Vale, yo no sé dónde está la puñetera llave, ¿eh? Según el mapa, hostia, son mando a distancia. Ah, no, acá en la mesa. Hombre, lo suyo es usarlo en momentos puntuales. Con sentido y guay. Y el último que hay es vicioso. Eso para cuando me engancha un juego y y alguien quiera, es vicioso. Redem, le pones Redem vicioso. Lo que pasa es que, claro, se gastan los bits. Los mangurrianas, se gastan los mangurrianas. Bits no, los mangurrianas. Esto no cuesta nada. Esto es por los puntos de fidelidad de los mangurrianas. Cago en la leche, ¿dónde leche está la llave? ¿Otra vez texto sí? A ver, según el mapa, no debe estar muy lejos. Es que yo tengo la llave, ¿acaso? Tengo esto, que no sé para qué sirve. Y lo de Jane. ¿Por qué me pone que tengo 11? Dice... Ah, vale. He muerto. Todo de la muerte. En serio, que todo mal. ¿Qué piensas? Pues todo mal. Pues falso, falso. Eso cuando haga algo falso... 2 de 11. El espíritu... Diario de Jane. Pero en el diario de Jane yo no veo aquí lo del mapa. Vale, aquí no está. Y aquí tampoco está. El dibujito que he cogido del mapa ha desaparecido. Me han dicho dónde estaba la llave, pero no... A ver, aquí. No puedo estar muy lejos de aquí. O sea, no parece hasta ahora. El juego ha sido muy sencillo. Muy sencillito. A ver. Hey, Tim. It's Dew. What's up with you, man? I haven't seen you in ages. Hope you're doing well. Call me back so I know you're not dead. Ah, porque aquí tampoco hay nada. Tengo que encontrar la puñetera llave y algo me he perdido. Algo me he perdido por ahí. Algo me he perdido. Algo me he perdido. Aquí hemos cogido eso con mechero. No. Algo me he perdido. A ver si aquí dentro hay algo y yo no. Esto está podrido, o sea, hemos salido de aquí. Después de... Uf, madre mía, qué mal lo he pasado con la muchacha esa, ¿eh? A ver, no me disgustaba. Era buena gente, pero... No sé, había algo en ella que no me gusta. Lo del cúter, es verdad. Que esa afición por clavarme el cúter, pues... Oye, qué curioso, ¿no? ¿Esto por qué se queda así? A ver, según el mapa, señalaba aquí, en esta zona, que había algo, pero no puedo saltar y tampoco veo que puedo interactuar con la Coca-Cola India roja, llena de sangre. O sea, hay un bolso aquí o algo. No, aquí no hay nada. A ver si está debajo de esto. Eso es para las moscas. O sea, el cacharro ese para que las moscas no entren en el plato. ¿Qué pasa? ¿Dan cómo es? ¿Dan bom? ¿Qué? ¿A esta hora es cuando te puedes conectar? Que te está esperando hace o sea, al principio, en la parte del reto Amstrad, he estado esperando, te digo, a ver si pasa y le enseño cómo jugar CPC Game. Ya mañana. Y si no, lo que voy a hacer es colgar una especie de mini tutorial, porque es que es muy simple, tampoco hace falta. ¡Ey! ¿Esto se abre? O sea, es que no se abre nada.
¿Ahí hay algo? No hay nada, esto no se abre, esto no se abre. Black-Nico-Kawaii 1. ¡Volviste! Comenta. ¡Volví a Niriplov! ¡Qué bien, Neko! Te echaba tantísimo de menos. No te has enterado, pero... A ver, está a punto de engañarte, aunque sea virtualmente. Está a punto de engañarte. Yo ya sé que tú no quieres nada conmigo, pero... Es que si hubiese visto a la muchacha, es que estaba muy loca. No podía tener nada con ella. Entonces digo, no. Yo con esta no voy a tener nada porque tiene afición a clavarme un cutter. Además, era un poco saboría. Estaba... Decía esas cosas nomás. No nos íbamos a entender. Culturalmente no estábamos al mismo nivel. Ella estaba a un nivel superior. Hablaba idioma y yo... Black-Nico-Kawaii 1. Comenta. ¿Con quién golfo? Yo lo siento, Black-Nico. Yo lo siento. Tú ya... Aunque tú no me conoces de nada, tú ya sabías lo que te exponía. A ver, una lista de contactos, pero ¿me queréis decir qué lista de contactos? Tú ya sabes cómo soy. Yo soy un picaflor y yo en cuanto veo a una mujer con un cuchillo que me quiere atravesar el cuello, yo me lanzo de cabeza por ella. Eso lo tienes que tener en cuenta y que al final, pues, si algún día hubiese un milagro y yo estuviese a tu lado, tendrías que hacer tríos con... Bueno, tríos no, simplemente me tendrías que dejar un periodo de recuperación mientras me recupero de los hachazos. Ya está, no es nada más que eso. Así que tú tienes como vacaciones sentimentales, puedes irte por ahí y ligar con quien quieras, fíjate tú. Si es que soy un chollo, yo te limpio, te frigo y todo lo que quieras, Black-Nico, pero... Si veo una muchacha con un cuchillo que me quiera arrancar el cuello, me toca. Black-Nico-Kawaii 1. Sí. Comenta. Sí. Yo lo siento mucho. Pero como yo sé que ese milagro es complicado, pues. Es muy complicado. Bueno, vamos a buscar por el sillón a ver si está la puñetera llave de... Black-Nico-Kawaii 1. Este soy yo para buscar amores. Comenta. Yo me conformo contigo. Estoy yo para buscar amores. Yo me conformo contigo. Esa es la actitud que me gusta. Tú confórmate conmigo. No busques nada mejor, ¿eh? ¿Vale? No busques nada mejor. Tú... No solo eso, sino que tú... Piensa que no vas a encontrar nada mejor. Y aunque lo hubiera, confórmate. Tú confórmate así. Baja la cabeza y Dios, con el tiparraco este. Black-Nico-Kawaii 1. Comenta. No hay nada mejor que tú. Black-Nico-Kawaii 1. Comenta. No me hagas llorar, ¿eh? Baja, confórmate, dice. No me hagas llorar. Que hoy estoy un día extraño. Estoy un día con la regla masculina. Eso no existe. Que sí, que existe. Y hoy lo tengo yo. Que sí. Día súper raro. Pero raro. Pero tú no te molestes. Black-Nico-Kawaii 1. Comenta. La pitopausia. No, la pitopausia no, coño. Eso no es la regla. Black-Nico-Kawaii. Eso no es la regla, coño. Comenta. ¿Ya? Si tú sabes que yo te quiero cojones. Vale. Pero, a ver, yo es que no te he dicho la verdad. Y es que a mí me persiguen las mujeres con cuchillo. No te he dicho la verdad. Ha salido la luz ahora y yo te lo digo. Entonces pasa lo que pasa. Neko, que vienen a por mí y yo soy débil, me dejo atravesar por cuchillo. Me voy a cagar la leche de oro. ¿Dónde leche está la puñetera llave? ¿Dónde leche está la llave? Esto no es nada. Esta mierda no es nada. A ti ni sé qué, que me da suerte. Muy bien, muy rico. Que no quiero yo esto. Black-Nico-Kawaii 1. Comenta.
Black-Nico-Kawaii1. Es verdad, me he perdido. Comenta. No, bro. Ya se perdió. Black-Nico-Kawaii1. Me he perdido, es que no sé Comenta. Dónde. Comenta. Leche está la puñetera. Memeo. Yo no sé dónde está la puñetera llave. Y el marquito este no para de caerse. Y no sé si es que tengo que combinar este marquito de pie. Porque verás. No te lo he contado, Neko, pero yo estaba casado. Yo estaba casado en Tailandia. Y por lo visto me fui una noche de borrachera. Estuve en una habitación de estudiantes, no sé qué leche hacía allí. Y bueno, nada, que mi mujer se suicidó. Y aquí estamos, dando vueltas, buscando una llave de mierda. Donde no sabemos qué ha pasado. Entonces, yo es que no te he dicho la verdad en nada. O sea, no. O sea, tú no sabes nada de mí, si es que yo te lo estoy diciendo, que vienen las muchachas a clavarme cuchillos, no sé por qué. ¿Otra vez ha caído esto? Ah. Y luego he estado una hora y pico hablando al micrófono, con el micrófono muteado, y el pobre Ahsoka pensando que yo estaba concentrado. Y yo moviendo la boca, yo... ¡Qué susto me he pegado! Y qué... ¡Ah, leche! Leche, ¿dónde está esto? ¿Dónde está la llave? Por favor. Black-Nico-Kawaii1. Hey, Tim. Comenta. Si es que tienes la casa desordenada. Es otro detalle. Un defecto más. Un defecto más en mí. Que tienes que... Yo no digo que lo aceptes. Yo no digo que lo aceptes. Me puedes castigar. Tú cuando me veas que dejé las cosas desordenadas... La puedes golpear fuerte, muy fuerte. Con la parte de tu cuerpo que tú quieras. Hombre, podría ser con una parte blanda, pero si tú quieres pegarme con una dura, nada, tú. Que aprenda, que aprenda. A ver, yo he cogido un papel, un papelito, ¿vale? Y ponía mapa de no sé qué. Mapa de la salita, ¿vale? Y se veía este plano y ahí señalaba que había algo. En esta esquina. Hay un cajoncillo aquí, ¿no? A ver si el cajón me lo marca. No puede interactuar con nada. No hay aquí nada que hacer en esta esquina. A pesar de que ponía que ahí había algo. No sé si es que tengo que empujar. No sé si se puede abrir esto. O sea, las bolsas de la compra de los indios estos se puede ir a algún sitio. Pero no se puede. A ver, debajo de la alfombrilla hay algo. Y yo no es por nada, pero yo soy suficientemente adulto como para coger el hilo este y romperlo. Ahora, este hilo tiene un significado espiritual, el hilo rojo. Creo que es el famoso hilo del alma, ¿no? Como el hilo dorado, creo que era rojo el hilo que simboliza la unión de cuerpo y alma. Creo que era el rojo, ¿eh? No me hagáis mucho caso porque... Hay cosillas que yo... Tengo que abrir esta habitación de arriba. Tengo que buscar una puñetera llave y no la encuentro por ningún lado. Y esto se cae cada dos por tres. ¿Habrá algún indicativo aquí de algo? Y se cae, y si se cae puede ser que aquí al levantarlo aparezca la llave por aquí. A ver. Seguramente, ¿no? A ver, por aquí no hay nada, ¿no? Que no. Coño, la tele es más bonita por detrás que por delante. Vale, hemos visto la foto del window, los pescaditos, los pececitos. A ver, cuando levanto el cuadro, yo estoy seguro de cuando levanto el portarretrato, estoy seguro. A ver, ¿me puedo asomar? ¡Ah, que me puedo asomar! Joder, ahora lo he descubierto. A ver, se ha caído el portarretrato. ¿A que nos podamos asomar así con... Nos podamos upar? Yo creí que solo era para los laterales. Qué fuerte me parece esto. O sea, me puedo... Podemos mirar por encima. Black-Nico-Kawaii1. Podemos mirar las cosas por encima. Comenta. Ja, 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 ja.
Me puedo asomar por encima, pero se supone que aquí arriba había algo, pero no hay nada. Hay un Buda delgado. ¿Qué diferencia hay entre un Buda delgado y un Buda gordito? ¿Qué? ¿Uno del Madrid y otro del Barça? El gordito que es del Madrid. A ver, yo creo que tiene que ser una combinación de cosas, de coger esto. Hey Tim, it's Dew. What's up with you, man? I haven't seen you in ages. Ahí no hay nada. Hope you're doing well. Aquí tampoco. Call me back so I know you're not dead. Aquí no hay nada. Y por aquí tampoco veo yo nada. Mire, cago en la leche con lo chulo que estaba el juego. No, algo me he perdido. Algo me tenía que guardar. A ver, objetivo. Abre la habitación de Jane. Muy bien, muy rico. ¿Y qué? ¿Puedo seleccionar algo? ¿Puedo hacer algo? No puedo hacer nada. Venga. Objetos usables. Esto tengo que usarlo en algún lado. ¿Pero en dónde uso yo esto? ¿Para qué? No le veo sentido a que lo pueda usar yo esto. A ver. Un amuleto con una inscripción. Con una frase, ¿no? Escrito por un hombre. Creo que protege al que lo lleva y lo hace comenta, más atractivo. Buenas noches, SS. Hombre, ¿qué pasa, Yandenar? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Yatenark. ¿Qué pasa? ¿Cómo te va? Comenta. How are you? How are you? Pues estoy estupendoidamente. ¿Y tú qué? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, tío? ¿Eh? ¿Cómo te va con el arco iris? ¿Has cruzado el arco iris? Era un hombre más abierto a más posibilidades. ¿Qué opina Mara de ese tema? ¿Y Mara? ¿También ha cruzado el arco iris? ¿Era una mujer más abierta? ¿Qué opina? Comenta. ¿Qué opina? Muy bien con el reto a tope, jajaja. Qué malo soy, por Dios. Qué malo soy, por Dios. Pero es que es normal. Es que no. Pues anda, que yo si viese como a este juego. ¡Ay! Un contacto de lista. Pero ¿dónde le eché esta la llave? Hostia, llevo un buen rato jugando a este juego. Que al principio estaba chulísimo. O sea, estaba acojonado, perdido. Y ahora tengo que encontrar una puñetera llave de mierda en la parte tranquilita. Y Atenark. Comenta. Me estoy desesperando. Que Rozpe se ha hecho 400.000, Dios mío. Sí. Es posible. Yo no lo sé. Black-Nico-Kawaii 1. Es posible. Comenta. Es posible. Arroba encenar cache y anidip hype. Hip hop. ¿Qué? ¿Cómo te está yendo la semana? Comenta. Hola, NKI. Jejejejeje. ¿Cómo está yendo la semana, Yandelar? A ti, Amara. ¿O está yendo bien? Yo estoy raro hoy. ¿Vale? Yo lo he dicho. Black-Nico-Kawaii 1. Nico lo sabe. Comenta. Jajaja, está perdido a Games. Estoy súper perdido. Muy contento, ya tengo el afiliado, tío. Ah, qué bien, pues muy bien. A ver, tengo este objetoide. Pues muy bien, Yandelark. Ahora a hacerte multimillonario. Te tienes que hacer multimillonario. Simplemente jugando al parchí en directo y al Rainbow Guildland y a los Mumi. Juega a los Mumi en directo o a Gals Panic. Comenta. No, que Ahsoka me quita los bits. Te lo va a quitar de todas maneras, eso es inevitable. O sea, lo que estás haciendo realmente es trabajar para él. Así que eso lo tenés. Pero bueno, tú ya lo sabías que esto lo haces por simple vocación. Me cago en la leche, donde está la llave. Ya solo falta que me pase al Commodore GMGM, jajaja. ¿Al Commodore? Bueno, a la Amiga 500 sí. A la Amiga 500 debes de hacerlo. Ahora, al Commodore 64, yo no te lo aconsejo. Tú sabrás tú mismo, ¿eh? Si quieres que tu vida se vuelva triste. ¿Eh? Y te vuelvas pesado. Comenta. Qué pesado, yo. No al 64, digo, jajajaja. Yo eso es lo que estoy diciendo yo. Si te vuelves a 64 te pondrás triste. Y empezarás a ser pesado.
Es que como Dorica, buenísimo. ¿Qué música tiene, Dios mío? Y todos los compositores. No suena a lata ni nada. Es buenísimo, un ordenador genial. Bueno, pues sí, que tiene cosas geniales, sí. Y Atenark Pero que es del 82. comenta, como sabe, jajajaja, el USAISSSSSS. Sí. Ahsoka el Grande comenta, tú vigílalos que los Prime Coins se cotizan caros. Los Prime. A ver, un momento. Y puedo usar. Espérate, a lo mejor puedo usar algo, ¿no? Esto no se puede usar. No se puede usar. Pero, bueno, ¿dónde le Y eché Atenark la puñetera llave? comenta, Ahsoka Grandie. Espérate, vamos a mirar por aquí arriba. Por aquí arriba no se puede mirar. Ahí no llego. Soy muy pequeñín. Suele pasar, ¿eh? Por cierto, el martes. No lo conté porque que no hice transmisión. O si la hice, no me acordé. Pero me estuve riendo. Yo pocas Mara veces. Ramallo Yo pocas veces. comenta, Buenas, Mara. hola. Buenas, Mara. ¿Qué pasa, tía? ¿Qué pasa, tía? ¿Cómo te va el cole? Te ha ido bien. La has pegado a muchos niños hoy. El martes fui al Carrefour a comprar y no sé, la muchacha tendría mi edad, o sea, que no era tan joven, no, o sea, quiero decir que. Y compré, pues, bueno, pues patatas, leche y tal. Y no sé qué pasó, que mientras yo estaba poniendo las cosas en el carrito, empezó a pasar los sacos de patatas y Y así, Atenark al son de Wii. comenta, No sé si habéis si visto. tú eres un chaval, por fava. Sí, claro que sí, claro que sí. Sí. Y empezó de repente, o sea, me escuché de fondo, ¡Wii! Y yo decía eso, digo, ¿eso qué es? Y me da por levantar la mirada que estaba mirando las cosas, que estaba poniendo las cosas en el carrito, y cuando miro, pues estaba pasando al son de ¡Wii! Todo lo que había comprado un huevo de cosas. Se tiró un taco de rato pasándolo y partiéndose el culo. Yo no sé si se había tomado algo. Yo la cosa que es que no me podía reír más. No sé si habéis visto a Bernabé en Big Bang Theory. Pues Y era el Atenark mismo sonido. Mira, qué comenta, risa, digo mai yo. mía. Y Atenark Digo, ¿qué le pasa a esta mujer? comenta, ¿Qué le pasa a esta mujer? sí. Qué graciosa. Fue una cosa súper rara, o sea, no se me ocurrieron mil pegolatas que decirle, pero solo pude reírme y pagarle, o sea, no podía decir más, era como, no quiero estropear este momento, quiero que se me quede en la memoria para siempre. Creo que es lo más gracioso, mientras me cobran dinero, lo más gracioso que me ha pasado. No me ha pasado nada así gracioso. Que te paguen y te rías, Mara sí, Ramallo pero. comenta, ¡Uy! el Ese. cole, hoy me han tenido hasta las 6:30 cara triste. Ay, qué pena, tío. Qué pena. Qué pena. Y eso, ha tenido mucho trabajo, ¿no? A ver. ¿Puedo hacer algo con esto? A ver, lo voy a iluminar. Mara Levanto Ramallo esto. comenta, peonada de urología. Pero nada de urología. ¿Qué pasa? Que si no hacen tu especialidad o lo que más te gusta a ti, no, ¿no? A ti lo que te gusta es hurgar. ¿Qué quieres? ¿Hurgar cosas? ¿Qué quieres? ¿Hurgar? ¿Meter el dedito? Hombre, un respeto, ¿no? Un respeto por la gente. Tengo que hacer algo y no me he enterado. Me voy Y a Atenark cagar la leche. comenta, jaja, ya, demonios, SS. Quiere meter el dedito, Mara. A ver qué Black pasa. guión bajo Nico guión bajo Kawaii Quiere 1 meter el dedito, comenta, Neko Camara. jajajajajajaja. Que Mara Mara quiere Ramallo que me. comenta, Lo que me ha tocado. jajajajajaja, lo que me ha tocado. Lo que me ha tocado, no. Lo que tú tocas será. No te hagas la víctima, no te hagas la víctima. Que tú de urología, poco te van a tocar a ti en urología. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Has visto, Neko, de lo que te has librado? Hostia, de verdad. A ver, ¿eso qué es? ¿Esas manchas qué son? Son blanquecinas.
A ver, yo me he encontrado un papel con con la planta dibujada de esta habitación. Ahí en la esquina había algo, según el papeloide. A ver, se cae. Tendría que estar aquí la llave, pero yo no veo la llave por ningún lado. Allá abajo no hay nada, ¿no? No hay nada, ni... ¡Hostia, aquí está! ¡Me cago en la leche! Joder. Y Atenark Me cago. comenta, jeje. Me iba a dar algo, ¿eh? Bueno, venga, vamos para arriba. Seguro que una persona. Nico-Kawaii Joder. 1. Comenta, la madre que te parió, jajajaja. ¡Qué coraje! Venga, a ver, seguro que está aquí el fantasmoide y ahora. Con lo cabreado que estoy, no tengo ganas de esconderme. Venga, abre la puerta, anda. A ver si está aquí la muchacha. A ver, buenos días. ¿Dónde está? ¡Oh! Oh, Tim, what are you doing here? ¿Qué te pasa? You're up so late. ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? I'm just writing. Estaba escribiendo. Can I ¿Puedo take a verlo? look? No, it's Es private. privado, Get fuera de out of aquí. here. Okay. Well, it's time for Es bed. tiempo para ir a dormir. Vale, pues Is estaba. that Es del diario de James. Parece a mí que Jane te estaba dando puerta. Hombre, pero si es como mi aire acondicionado, chiquito. Portátil. Que no hace nada de ruido y no se oye. A ver qué pone aquí. Dice. Vale. A ver, quiero ver lo que pone. A ver. Siento que estamos equivocados. Que me siento atrapada. Que hay alguien en la casa. A veces siento que vienen y me observan. Estoy asustada cuando subo la escalera. Por detrás, Tim no ha vuelto a casa todavía. Estoy preocupada. Nadie lo menciona ni lo ha visto. ¿Quién sabe? A lo mejor, no sé, el último no sé lo que pone. A ver. El último no sé lo que pone. Vale, que ella está acojona en la casa y o que se siente como atrapada, ¿no? Alguien sabe más inglés que yo, porque hay palabras que sí que las cojo bien, pero tal, ¿no? Yo creo que se siente mal en la casa, ¿vale? Y luego dice que Tim no ha vuelto. Vale, ponía la fecha. No me he fijado si ponía la fecha. 2012, ¿no? Esta no, a ver. No, esta no es, esta no es, esta no es. Que no, coño, que esta no es. Te... 2013, 2013 es, ¿no? A ver. No, esta tampoco es, ¿no? ¿De qué fecha es esto? 28, un día antes. Me parece que es. Esta, ¿no? Sí, es un día antes de la otra. Que decía que no había nada que asustarse, que no había nada por la que asustarse. Dice, el dolor, no sé qué, empieza a ser real. Vale. Vale, pues esa carta, esa parte del diario es de un día antes. Es de un día antes. Eso que es. ¿Ves? Ahora tendría que haber puesto el baile de la victoria. Tendría que haber puesto cuando encuentra la llave. O podría haber puesto este. Este lo podéis haber puesto, el de. Espérate, ¿cuántas veces he puesto? Dos. Redem. El de Redem. Vicioso. A ver. Ese es el que tenéis que haber puesto. Después de estar yo 3 horas, pues está claro que soy una víctima de los videojuegos. Sí. Nadie se acuerda de Noticias del Mundo. Black-Nico-Kawaii 1. Comenta. Jota, 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 jota. Y Atenark. Comenta. Ostras, qué guay tú. Vale, pues tengo que mirar más la habitación de Jane porque algo hay. A ver, Jane. Oye, pues muy tailandesa no se ve. Será mezcla, ¿no?
como mi gata. Es broma, por Dios. Como mi gata, es tailandesa, como es mezcla como mi gata. Que no, que mi gatita, la Dana, es totalmente pura, es purísima. Es una gata purísima. La maldad la tiene pura. Ah, que tengo que coger esto, esto qué es. Lo quiero. Necesito un cordel o algo. Y A ver, Atenark necesito algo. comenta: ¿Vos miraste lo que te puse en Discord para ponerlo del promo? ¿El qué? A ver. ¿Qué me has puesto? Me has puesto algo porno. No será un pito con patas, ¿no? Tienes dos peticiones de amistad nuevas. ¿De quién? A ver. ¿De quién tengo yo dos peticiones nuevas? Vamos a aceptarla en Y directo. Atenark comenta una captura con los pasos a seguir. Ah, vale. Ah, bueno, pues luego lo sigo. Pues muchas gracias, muchas gracias. Eso que he puesto, sabes lo que es, ¿no? Eso que he puesto no hace falta. Yo pensé que ya lo tenías tú. Lo habías puesto. Eso en el Streamlots o Stream Element o yo qué sé. Pues lo pones ¿dónde era? ¿Dónde? Ah, en la tienda. En la tienda. Lo pones para que los puntos de fidelidad los canjeen por esos mensajes oídos. ¿Vale? Porque la gente, yo qué sé. No sé. Vale, tengo que buscar un objetoide para cortar el hilo y coger eso. Ah, no, ahora lo he cogido. ¿Por qué? ¿Esto qué es? Dice. Yo me siento forgetful, no sé lo que es. Recientemente me he sentido. No sé el qué. Fui al teléfono que estaba en la cocina. Y Atenark Miré en la habitación. comenta: De nada, jeje, quizá venga alguna vaca loca de mi parte al reto, los estoy picando, jajaja. Bueno, Aro, Aro, eso es lo que tenés que hacer. Eso es lo que tenés que hacer. Muy bien, pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Andrés. Te agradezco un montón porque contra más funcione el reto, pues un poquito más de pique, más de salsita habrá. ¿Qué te pasa, Kiro? Ven para acá. A ver si consigo descifrar esto un segundito. Tengo dos peticiones de amistad, un segundito, del Epic. Lo he quitado yo. He quitado yo lo del Epic. Es que después, si consigo seguir adelante. A ver, ¿dónde está el Epic? Epic, lo tengo abierto. Aquí está abierto. Si consigo. Si luego tengo un poco de ganas, pues podemos jugar algo de del Game Pass. O. Bueno, luego miro lo del Epic. Luego miro lo del Epic. Coño, se me ha quedado. Se me ha quedado eso ahí. Vale, ya está. Que tengo Photoshop aquí abierto. ¿Por qué? Porque tengo yo Photoshop. Ah, vale, que iba a actualizar el marcador. Pero no lo he hecho. Porque yo soy así. Venga, vamos a seguir. Vamos a seguir. A la historieta dice. No sé qué, no sé cuánto, de no sé qué. Y entonces yo recordé. Vamos, James, ojalá yo estuviese menos estresado. No me entero mucho, a ver. Una vez más. Ah, que ella ha visto a alguien extraño andando por la casa. La televisión está estropeada. La señal, bueno, que se ve mal. Están pasando cosas que me asustan, porque yo estoy seguro de que el funeral, de que el cura, ¿no? Vale, pero no me queda muy claro esto. ¿Que ha muerto Tim? ¿Tim ha muerto? Somos un muerto pegando un paseíto. Porque siempre estoy muerto en todos los juegos. O me quieren matar. Vale, ahora cuál es mi objetivo en la vida. Ya está, ¿no? Tengo que buscar cosas aquí. ¿Qué te pasa, chiquito? Espérate, espera un segundito. Espera un segundito, que si no quiero. ¿Qué te pasa? Y Atenark comenta: jajaja, es que se llevan los juegos de zombies, ya sabes. Ay, opa. Dice, jaja, es que se llevan los juegos de zombies, ya sabes. ¿Cómo, cómo? Dice, de nada, jeje, quizá venga alguna vaca loca. Los juegos de zombies, dice. ¿De juegos de zombies?
¿Cuál? ¿De Z? ¿Pero a cuál os refería? Hay 7 millones de juegos de zombies. De todas maneras, yo quiero jugar Yatenark a títulos de zombies. comenta si por lo de estar muerto. Ah, Yatenark vale, que me comenta estaba siguiendo el en rollo. todos los juegos, jejejeje. Me estaba siguiendo el rollo y yo ya estaba en otras cosas. Pues sí. No, no, pero yo creo que es por mí, el osito. Nico me ha recomendado que aparezca un osito. Yo hablé el otro, he hablado con ella y ella me ha dicho que me. Pero ese oso no me atrae nada. Es un oso machote. Tendré que comprarme un osito hembra, ¿no? Que me abrace un oso. Un osito. Ya tengo yo al Kiro. Al Kiro lo abrazo. Ya se deja. Unos 10 segundos. Después, el Kiro es muy gracioso. Porque. El Kiro. Se deja coger a un peluche. ¿Lo queréis ver? ¿Queréis ver lo que hace el Kiro cuando lo coge un rato? Espérate, que lo voy a hacer, que lo voy a hacer. Es que está comiendo ahora. Bueno, después. Ya otro día lo hago, pero hace una cosa muy guay. Yatenark Hace una cosa muy guay. comenta, la Dana se enfada. No, la Yatenark Dan se enfada siempre. comenta, jejejeje. Pero el Kiro es muy gracioso porque él se deja abrazar, se deja asar de todo. Pero cuando ella se cansa, que es normalmente a los 10 segundos, por ahí. ¿Esto qué es? ¿Está roto? Hostia, ¿qué? ¿Y esto es nuevo? Lo del hilo este, espérate. A ver. Esto yo no había visto. Este hilo se va para arriba, se va para la puerta. A ver. Espérate, vamos a seguir el hilo. Kiro muy gracioso porque cuando él se harta se convierte en un gato líquido. O sea, escoge, se queda flojo, flojo, flojo y por mucho que tú quieras cogerlo, es como una especie de bolsa llena de agua y se te va escurriendo y a él se va licuando hasta que lo das acá, como entre que está gordito y se deja, pues vale, tenemos que entrar ahí. Bueno, pues venga, vamos para adentro. ¿Qué? Black-Nico-Kawaii 1 comenta, son unos amores. Bueno, pues ahora empieza la parte guay. Porque al principio no me lo pasa muy bien, pero esta parte tranquilita. Hostia, lo de la llave me ha jodido, ¿eh? Venga, vamos a seguir. El juego no es muy largo, pero sí que lo voy a tener que jugar en varias sesiones. Ahora empieza la parte guay. Este juego va de sigilo, ¿eh? Tenemos que escondernos y tal. Y yo estoy en que hemos muerto. Estamos más muertos. Sí, estamos buscando a Jane. A mi mujer muerta. El sonido no parece que esté muy lejos. Me gusta mucho lo de las esquinas, ¿eh? Lo de asomarse mola mucho. Creo que era por la derecha, ¿eh? Yo estoy porque es por la derecha. Este juego está muy chulo, ¿eh? ¿Hay algo por aquí? Yatenark comenta, está muy bien, Dami Érico. No, no, hostia, ahora es cuando se pone la cosa tensa, ¿eh? O sea, hace un momento estaba muy tranquilo. Hace un momento estaba ya muy tranquilo, pero que está un taco de tenso al principio, sino que si Ahsoka, yo creo que Ahsoka se ha acostado ya, pero si está por aquí, que lo diga él, ¿eh? Hostia, es que te pone tenso. ¿Cómo? Mi cuchillo preferido, el que más me gusta para rajar al tipejo este. Una foto de un cuchillo. ¡Hostia! Ahsoka el ¿Qué ha Grande pasado? comenta, se dejó el mute y todo. Me dejó, estaba acojonado, pero es que Ahsoka pensaba Ahsoka el que Grande estaba yo concentrado. comenta del miedo. No, el mute lo había dejado porque al principio me ha dado problemas para capturarlo. Y es que hay juegos que no se puede capturar en pantalla completa, sino en modo pantalla. O sea, en modo ventana. Y el juego está a pantalla completa. No sé si es por el tema de los dos monitores. No, pues. Es que es mucha tensión, ¿eh?
Cago en la puta. Y a Tenark. Comenta. Doy fe de eso. O sea, está muy chulo para disfrutarlo. ¿Y a vosotras que os gusta el género de miedo? De miedo. Y al principio, lo de la esquina me daba coraje. Digo, hostia, no se puede uno asomar por la esquina, que va. Si deja el botón pulsado, de derecho se asoma. Se asoma por donde quiera. Gato. ¿Se ha puesto de pie solo o lo he soñado? ¿Está de pie? No. De todas maneras lo subiré a YouTube, que lo estoy grabando y se ve bien, no se ve tan mal como aquí. Gráficamente está, es muy competente el juego, ¿eh? Tiene algunos materiales son muy buenos. Son tela, a ver, son muy realistas contra Kator. A ver, ¿me puedo esconder aquí o algo? Vamos como chiquito la calzada. Hostia, aquí va a estar la otra dando vueltas, estudiante. Aquí va a estar la otra, verás tú. Aquí no estoy mejor. Estaba segura dentro de la ¿cómo? Me sentía como dentro de un sueño profundo. Me siento seguro. Espérate. Yo estaba segura de que estaba dentro de un sueño, vale. Estaba en una casa antigua de madera. He visto otra vez una sombra que me ha asustado. Fuera. Yo nunca había tenido, no había sentido algo tan grande antes. Supongo yo que sea algo malo. Me he convencido a mí misma de que estoy en una pesadilla. Quiero volver a la habitación. Voy a volver a la habitación. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué me está ocurriendo? Bueno, pues por lo que yo sospecho, creo que este hombre o ha muerto o le ha pasado algo, y la mujer también le ha pasado algo. Están los dos muertos. Desde que vi el sexto sentido siempre digo lo mismo, así que no me hagáis ni puñetero caso. Me dijeron, me he perdido. Y yo, después de ver dos capítulos o tres, dije, están todos muertos. Y el otro, tío, macho, deja de decir eso en todas las películas. Que te dije otro día de ver Blade y me dijiste que estaban todos muertos. Son vampiros inmortales. Aquí dentro no se puede abrir. ¿En serio? Espérate, vamos a investigar un poco más. Pero está muerto. Bueno, venga, sí. ¿Eso qué es? ¿Qué necesito? Una llave, una combinación, ¿no? Vale, pero no tengo. ¿O sí? ¿Tengo? No he cogido ningún papeloide, ¿no? El juego tiene una puñetera tensión. A ver, toca. Ahí está Gordopilo. El gitano loco. Y el negri. Los amigos del barrio. A ver, esto cómo es. Por atrás ni nada, ¿no? Pues para nosotros. Es curioso, pero yo creo que en todos los grupos de amigos hay un negro, el negro.
El gitano. Ya no se cae. Siempre, siempre. Siempre se cumple. El gitano. Y el negri. Siempre hay uno que es negri y a lo mejor está súper blanco. Pero aquí no me han encontrado nada, ¿no? Yo por lo menos en mi grupo de amigos. ¿Esto qué es? Hay escrito con tres colores diferentes. Claro, está escrito en indio. Hay que poner cosas ahí, ¿no? No sé, no sé qué es lo que pone ahí, pero... Vale, por aquí ya no hay nada, ¿no? Pues ven. No se puede abrir. Vale, pues... A ver si pone la combinación aquí, porque yo no me he fijado... Poner una combinación, será la matrícula. Hay que poner 9898. Vamos a probar esa combinación. Es el único número que nos han dado, así que vamos a poner esa. 9898. Pues no, 9898 no puede ser. Más nada, ¿no? Yo no veo más nada. Vale. Nada. Y de atrás, nada. Vale. ¿Cuál es el último que me ha encontrado? ¿Será este? No, ese no es. Puede ser este. Vale, de atrás pone algo. No pone nada. Y tampoco se ven números, ¿no? Pues que macho. Ahsoka el Grande. En indio. Comenta. Los colorines dibujados eran tres también. Sí, pero no, no indica. No ponía ninguna clase de número ni cifra. A ver, ¿esta gente tiene número? Esta es Juan. Esta es Pepita. Esta es Manu, ¿eh? Son tres, sí, será la combinación. Pone 3, a ver si es la suma. 3, 4, 3, 4. Comenta, ¿el número de rayas pintadas? Claro, tiene que ser eso, si no. No, 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 no es eso. El número de rayas pintadas no sería del mismo color. Vale, ya, la combinación es, a ver, amarillo, 1, son 4, 5, 6, 7. 7, el rosa son 2, 720, a ver, el azul, 24, 724, creo que es 724, a ver si la he contado bien, 4, 5, 6, 7, rosa son 2, 724, venga, pues vamos a ponerlo, pues sí, era eso, no, yo creí que era algo indio, vamos, yo creo que eso. 700. Muchas gracias, Ahsoka. Sé que claro, tú eres demasiado inteligente. Vámonos, vámonos. Eso es, eso es, eso es. Sí, señor, muchas gracias, Ahsoka. Ese éxito es tuyo, te lo apuntas tú. Un baile de la victoria para ti. Black-Nico-Kawaii1. Comenta. Cuando menos te lo esperes, te sale un muerto, jajaja. Y a Tenark. Tiene que salir ya. Comenta. Ha hackeado el acertijo. Ha hackeado el acertijo. Cago en la puta.
¿Me puedo esconder en algún sitio? En las tinajas estas. En esta tinaja enana. ¿Puedo meter aquí la cabeza y como un avestruz enseñar el culo? Venga, vamos a seguir. Me tienen que. Cago la leche. Hostia, allí hay algo. ¿Eso qué era? Y Atenark. ¿Eso qué coño? Comenta. Buf, qué mal rollito. ¿Eso qué era? ¿Había allí alguien con una vela? ¿Qué cojones? Pero no me han enseñado todavía dónde me puedo. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Me cago en la puta! Y Atenark. ¡Hostia! Comenta. Bueno. Y Atenark. ¡Hostia, qué susto me ha comenta, dado! Se me ha puesto el ¿ves? pelo de punta. Que muerto no había atrás. Había atrás muerto. Joder. Voy a hablar bajito, que no quiero asustarme mucho. Joder, no me lo esperaba. Yo creí que iba un monstruito o algo. Y estaban quemados, se parecían niños. Hostia, qué mal rollo. Hostia, qué susto. Menos mal que lo grababa porque yo esto no soy capaz de repetirlo dos veces, ¿eh? En Black serio. guión bajo Nico guión bajo Kawaii 1. Comenta. Ja 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 ya, ja 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 que me. Dos personas subí aquí. Black guión bajo Nico guión bajo Kawaii 1. Hostia, qué susto. Comenta. Te estoy escuchando y me parto ja ja ja. Ya, pero es que tú no has visto a los muertos. Tú no has visto a los muertitos. Me cago en su puta madre. La radio. Vale, lo que pone es que la radio ha echado, bueno, ha echado, ha anunciado la noticia de que el jefe de policía ha planeado arrestar a todos Y Atenark los pilotos comenta, de carrera. nos vemos chavalote que mañana toca madrugar, que paséis buena noche. Claro, pues descansa. Muchas gracias por pasar por aquí. Y muchas gracias por las indicaciones para el tema de saber cómo se hacen los comandos para apoyar a la gente, ¿vale? Lo activaré en cuanto pueda para que la gente pues, se haga por aquí también su promoción, leche. Bueno, que la gente de policía de Yasotón, que lo está buscando a los ladrones de motocicleta o motorista, Asoka el y Grande. que ha detenido a un tal Comenta. Pichai Arroba Imcenark, venga, te acompaño. Muchas gracias, muchas gracias. Descansa, Soka, descansa, Soka. Que mañana hay que hacer muchas cosas. Tienes que hackear mucha gente y quitar muchos bits. Y espero que lo que haya hablado hoy con tus jefes vaya a misa, porque seguro que tú estás impuesto. Dice, bueno, eso, que ha detenido a un gángster. Venga, vámonos aquí. Aquí, venga. Scroll, scroll, quitar. Venga. ¿Me puedo esconder aquí? No me puedo esconder aquí. Vale, vamos a seguir un ratito más. De todas maneras. Vale, vamos a seguir hasta las 12. ¿Esto qué coño? Black guión bajo Nico guión bajo Kawaii 1. Comenta. Descansar, chicos, gracias por acompañar. Vale, esto no estaba antes aquí, ¿verdad? Aquí han hecho otro ritual. Igual que el de la chica, el de la muchacha que había hecho antes. Han hecho un ritual súper chungo.
Toma, ya mismo vamos a acabar con este y voy a probar un ratejo. El Workfest bueno, el Sea of Thieves. Podemos probarlo otro día. Que había hablado de probarlo con Neko. Prefiero antes de echarle un vistazo y a ver cómo funciona. Vale, aquí vamos a seguir hasta que no. Una anciana golpeada y robada. Los vecinos han reportado la lucha. Una lucha que hubo la noche anterior. Fue encontrada inconsciente la señora Chinda Maraipón. Maraipón no era. Parece que es el mismo apellido del gato. Ella fue llevada al hospital antes de que llegase la policía. Los investigadores revelan que otras personas le han dado una brutal paliza. Su hijo, el señor Pichai Manaipong, cree que es uno de los que le han robado. Joder, macho, qué chungo todo, ¿no? ¿Qué está haciendo? Joder, qué chungo. ¿Me puedo esconder o algo? ¿Puedo hacer algo aparte de...? Dice... Vete antes de que sea tarde. ¿Cómo? Antes de que... De antes de que... Que me vaya. Que sí. Yo supongo que podré pasar por debajo de esta mesa, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Eso qué mierda, eh? ¿Qué hago? ¿Sigo? ¿Sigo? ¿Puedo grabar partida? No se puede grabar partida. Que yo no sé, yo supongo yo que me grabará la partida o algo, ¿no? Pero, ¿y paso? Trae. Muy rico todo, todo precioso. A ver qué por aquí. Un motor, vale, esto es que son los ladrones de motos. Venga, vámonos. Vale, está demasiado oscuro. ¿Qué es? Ah, las casas, allí hay tanta humedad que las casas las hacen al aire, en altura. Bueno, pues por aquí tendría que haber algo, ¿no? Joder, macho, estoy que tengo una tensión. Hostia, no se puede abrir. Vale, muy rico. Me cago en su puta madre. Joder, otra como esa me da un patatón.
mal lo estoy pasando, Dios. A ver, el hilo va por aquí. ¿Puedo pasar por aquí? No, no. Joder, qué susto me está dando el juego este, ¿eh? Uf, qué mal lo estoy pasando, Dios. Estamos otra vez en el piso de la loca. Ya no podemos entrar. Creo que estamos otra vez donde salimos, ¿no? Hostia, de verdad, ¿eh? Qué tensión más grande. Vale, venga, vamos a seguir. Esa, la mano gigante. Era lo que vio nuestra esposa. All of you, please listen. If you've done unkind things to others, either to family or friends, and you badly hurt those who are kind to you, and you commit crimes, and you cause others disturbances, the karma will be facing you when you pass away. Once the karma is done with you, you'll be reborn as a ghost. Drawn and wandered to all the places you were once seen. Lost in the eternal limbo. All of you may be aware of the screams which can be heard in the distance at nightfall. The sound made by a creature with a mouth as small as a pinhole. Unable to feast, unable to go. Wandering around aimlessly and hungrily. Full of pain. As it is being tortured. The moral here is not to cause anybody pain or hardship. Está hablando sobre el renacimiento y bucles de vida y no sé qué más, la verdad. Vale, esto se tiene que abrir seguro porque aquí he visto una habitación. Joder, macho, qué tensión, ¿eh? ¿Se puede entrar aquí? Creo que no. Venga, vamos a probar por aquella puerta. Ahora por arriba o por abajo. Vamos por arriba mejor. Si está bloqueado, pues vamos por abajo. ¿Esto es un colegio? ¿Esto qué es? ¿Una oficina? Que son como una empresa, ¿no? Vale, vale, venga, lo voy a dejar aquí, que hemos jugado un buen rato, estoy que tensión, tío, que me duele hasta la cabeza, tengo la nuca aprisionada. Vale, pues venga, vámonos a... voy a probar a ver dónde me he quedado, que este juego para disfrutarlo, La leche. A ver, vamos a darle a continue, a ver desde dónde podemos... Desde dónde empezamos.
A ver si se ha grabado en la escalera, abajo, o tengo que recorrer todo el camino. ¿Dónde estoy? Ah, me he quedado justo aquí. Ah, pues estupendo, ya, pues ya, ya lo continuamos el próximo día, ¿vale?